Ecuador. Seguimos con nuestro calendario de Adviento y ya estamos en el día 22. Y hoy tengo algo muy rápido, sencillo, elegante y bonito. Y es un lindo portacubiertos. Es con el diseño del vestido de Santa. Y yo sé que a ustedes les va a gustar y todavía tenemos tiempo. Y como es rápido, van a ir a traer sus materiales y hacerlo conmigo. ¡Vamos a tener! Materiales que voy a usar para hacer este lindo portacubiertos son hilo o lana de algodón, miren este bien delgadito, en color vino. Voy a utilizar esta lana que es Pambino Sedita, tiene unos brillitos, no sé si ustedes alcanzan a ver, y lana holandesa de color negro. Voy a tejer con un crochet de número 2.5, voy a utilizar hilo dorado, tijeras y aguja lana. Empezamos con la parte de color blanco que queda en la cintura y es con la lana Bambino Sedita. Vamos a tejer 40 cadenitas. Hacemos el nudito de inicio que no cuenta y vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una vez que tengo 40 cadenitas, voy a tejer puntos altos. Subo con 2 cadenitas y sigo tejiendo un punto alto de doble lazada en cada cadenita que he tejido. Este trabajo es súper fácil. Traten de buscar un material que sea fino, que sea bonito, para que les quede muy elegante en su mesa. Vamos a completar esta vuelta con 40 puntos altos, porque obviamente tejí 40 cadenitas. Y una vez terminada esta vuelta, vamos a tejer otra vuelta más, así mismo de puntos altos. Y ya tengo dos vueltas con el color blanco. Ahora vamos a cambiar al color vino, pero no vamos a rematar el color blanco. Ese lo vamos a dejar en espera. Preparo mi nudito de inicio. Aprieto un poquito y voy a pasar el hilo y subo con 2 cadenitas. Ahora voy a tejer mi vuelta de puntos altos, pero tomando la costillita de atrás, así. Ahí. Paso el hilo y tejo mi punto. Vamos al siguiente y pierdo de una vez el hilo que quedó aquí colgante. Luego voy a la siguiente costillita, la costillita de atrás, ¿sí? Tomen en cuenta. Y vamos a tejer mi punto. Voy a la siguiente costillita de atrás. Aquí. Paso el hilo y tejo mi punto alto, costillita, así. Costillita de atrás y tejo mi punto. Y voy a terminar de esta manera esta primera vuelta en color vino. He tejido ya mi primera vuelta en color vino solamente en la costillita de atrás del hilo blanco. Ahora doy vuelta al tejido y voy a subir con 2 cadenitas y sigo tejiendo punto alto sobre el anterior, pero aquí voy a tejer ya dentro de cada punto
ya no tomando solo la costillita, sino aquí el punto entero. Así. Punto alto. Y una vez que termino esta vuelta, voy a tejer 7 vueltas más, para que con estas 2 sean 9. Les dejo de tarea. Bien, amigas, he terminado mis 9 vueltas con el color vino. Ahora vamos a usar el color negro. Si bien no es tan visible, pero voy a tratar de explicar de la mejor manera porque no es difícil. Voy a dar vuelta a mi tejido. Y esta es la parte del revés. Yo siempre me guío por esta colita del principio. Siempre va a quedar. Entonces, esto me indica que si está de este lado, está al revés. Ahora, igual que hice con el color vino, voy a hacer con el color negro. Pero como les digo, de el lado revés. Vamos haciendo el nudito de inicio. Y voy a subir aquí con 2 cadenitas. Igual que en las vueltas anteriores. Voy a tejer esta vuelta tomando la costillita del hilo color vino. Así, solo en la costillita de atrás. Costillita de atrás. Así, amigas. Seguimos tejiendo toda esta vuelta tomando la costillita de atrás. Y luego tejemos la siguiente en una forma normal, es decir, punto sobre punto, tal como hicimos aquí. Terminemos entonces. Miren, amigas, yo tejí ya mis 2 vueltas de color negro. Traten de poner atención lo más que puedan porque como es el cinturón y es en color negro, es un poco difícil apreciar, ¿sí? Pongan atención, porque necesito aumentar 5 puntos en la parte de acá. Entonces, aquí, en el punto último, saco el punto. Ahora hago una lazada y me voy a la base del punto anterior, que sería aquí, en el color vino. Saco mi punto y voy a tejer una, 2 y 3 lazadas. Este sería el punto de abajo. Ahora voy a tejer 1, 2 y 3 lazadas. Está aumentado un punto, tanto de arriba como de abajo. Tomo lazada y me voy a la base del punto. La base sería la primera lazada. Acuérdense que hice 3. Entonces ahí saco el punto que va a ser la base, luego lazada y me voy aquí a la base que fue la primera lazada de mi punto. Aquí saco y tejo 1, 2, 3. Ahí está tejido ya el punto de abajo. Ahora vamos. 1, 2, 3. ¿Sí? Ahí está mi segundo aumento. Ahora vamos a hacer lo mismo. Lazada. Voy a la base. Tejo mi punto. Lazada. Me voy aquí a la base del otro punto y listo. Ahora tejo 1, 2, 3 y tejo 1, 2 y 3. Ahí está aumentado 3 puntos.
voy a aumentar 2 puntos más. Lazada, voy a la base y saco mi punto. Lazada, voy a la base, saco mi punto. Ahora tejo 1, 2 y 3. Y luego 1, 2 y 3. Y vamos a hacer el último. Lazada, voy a la base, saco el punto. Lazada, voy a la base, saco el punto. 1, 2, 3. Dos y tres. Y eso es todo en cuanto al color negro. Voy a cortar y remato. Bien, amigas, una vez que ya está el color negro, vamos a tejer el color vino otra vez. Entonces, como ustedes ven, tenemos que empezar por el lado del revés, ¿sí? Porque el hilo de este color vino me quedó esperando aquí. Y me voy a ir así mismo. A ver, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los que aumenté. Me voy a ir aquí al último punto entonces, tomando la cadenita de atrás. Así. Y sin fruncir el hilo que me quedó esperando, vamos a pasar 1, 2 cadenitas. Luego tomo la costillita y tejo mi punto. Tomo la costillita de atrás y tejo mi punto. La costillita así. Costillita así. La costillita. Y voy a terminar tejiendo de esta misma manera esta vuelta y luego tejo 2 vueltas más, pero ya normalmente, con el punto completo. Una vez que tengo 3 vueltas, vamos a hacer 4 con disminución. Subo 2 cadenitas y en vez de tejer el siguiente punto en el espacio que viene, voy a ir al siguiente. Sí, es decir que me salté un espacio. Sigo tejiendo normalmente la vuelta con punto alto sobre el anterior. Y cuando yo llego aquí, al final voy a hacer lo mismo. Tejo aquí, me salto este y el último punto sería aquí. Miren, ya terminé mi vuelta. Y ahora vamos a hacer lo mismo en la siguiente. Subo con 2 cadenitas y en vez de tejer en este espacio me voy al siguiente. Y sigo tejiendo mi vuelta con puntos altos. Y si notan que se va inclinando el tejido, una vez que terminemos, llegamos acá. Hasta aquí. ¿Sí ven? No tejo el siguiente y me voy al primero. Ya terminé mi vuelta y estamos en la quinta. Y miren cómo se va inclinando el tejido. Ahora hago lo mismo. Subo 2 cadenitas. No tejo el punto que viene, sino el siguiente. Y voy a seguir tejiendo normalmente mi vuelta hasta llegar al tope. Y así mismo. Tejo hasta aquí.
no tejo la siguiente y tejo en el primero. Termino esta vuelta y voy a hacer una más, de la misma forma. Ya terminé mi vuelta 7 y miren cómo queda. Reducido. Para dar forma a este vestidito. Rematé, obviamente. Y ahora yo les dije que dejen el hilo blanco en espera. Que no lo corten. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a cada huequito. Aquí subo con una cadenita, es el primero. Y tejo otro medio punto. En cada huequito de cada punto voy a tejer dos medios puntos. Aquí. Así. Dos medios puntos de borde. En cada huequito. Así. Así. Es súper facilito, amigas, ya ven ustedes. Y en la mesa va a quedar muy bonito. Le va a dar un toque alegre a nuestra mesa. Y es una forma sencilla de recibir a nuestros invitados. Miren, amigas. Ahí está. Quería hacerles una aclaración. Para no tejer aparte el cinturón, es que yo les hice que pongan cada punto, en este caso del lado del revés. Yo les hice que pongan aquí, en la parte de atrás, solamente en la costillita. Y obviamente al regreso hicimos lo mismo. Y es para darle una apariencia de que está sobrepuesto el cinturón. Y acá está sobrepuesto el vuelito. Una vez que tejimos el borde con dos medios puntos en cada punto, nos toca la parte del cuello. Y ahí vamos a hacer solo un medio punto, porque vendríamos a tejer sobre cada punto alto. ¿Sí? Ahí no tenemos necesidad de poner dos medios puntos, sino solo medio punto. Así, medio punto sobre cada punto anterior. Así. Termino de tejer medio punto sobre el punto anterior y llego aquí, donde me tocaría obviamente 2, 2, 2 y nos vemos aquí para indicarles cómo pasamos la parte negra. Bien, amigas, hemos llegado a la parte de color negro y aquí es muy sencillo lo que tengo que hacer. Voy a doblarle entonces esta partecita un momento y voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenitas. Me paso al punto siguiente y tejo mi medio punto y el medio punto que corresponde ahí mismo. Y sigo tejiendo dos medios puntos en cada espacio. Así.
Y acá sí terminamos, nos falta poquito para haber realizado nuestro trabajo. Voy a los puntos de color blanco y ahí también tejo mis dos medios puntos. Y listo. Ahora, vamos a unir la parte central. Pero aquí a mí me queda estos dos puntos sin poner los medios puntos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasar aquí y tejo normalmente los medios puntos que me faltan. Así. Y cierro con punto deslizado. Y vamos a recortar y remato. Ahora vamos a unir. Voy a hacer un nudito aquí con el hilo que tengo de base. Ahora voy a acomodar el hilo hacia adentro para que sea más cómodo para mí tejer. Y este primer punto ya está unido. Voy a tomar siempre las costillitas del fondo de cada punto. Voy aquí y luego tomo la siguiente. Paso el hilo y listo. Ahora tomo la costillita de este lado, tomo la del otro, paso el hilo y tejo la cadenita. Tomo costillita, costillita del otro lado, paso el hilo y tejo la cadenita. Y así voy uniendo de lado y lado. Mire, costillita de este lado y del otro, pero siempre las de abajo, no la de encima. Así. Paso el hilo y tejo mi cadenita de encima. Costillita del un lado, costillita del otro, paso, paso y tejo. Costillita de abajo, costillita del otro lado, aquí. Paso el hilo. Paso el hilo y tejo la cadenita de encima. Y miren cómo se va cerrando. Ahora sigo. Costillita de abajo, la costillita del otro lado. Así. Costillita, costillita de abajo. Tejo, tejo y paso. Y da la apariencia de que tiene un cierre. Bien, amigas, miren, ya estoy casi terminando de cerrar. Y en las cadenitas donde yo les dije que pongan cuatro, aquí, vamos a tejer igual. Tomo mi costillita, tomo la costillita de acá. Paso. Paso y tejo la costillita, paso la cadenita, paso el hilo y así. Serían cuatro. Así.
Y ahora vamos a cerrar las que nos quedan, que sería esta con esta. Paso el hilo, paso y tejo. La siguiente, tomo costillita, costillita, paso, paso y tejo. Hay que tener un poquito de paciencia porque cuando se teje prendas o accesorios que son pequeños, sí hay que tener un poquito de tino para que salga bien. Así. Y procuren que sea un poco apretadito, no tanto. Y ya hemos tejido hasta el segundo espacio y vamos a dejarle ahí, porque tienen que quedarnos 1, 2, 3, 4, 5, que sería la abertura, como si fuese el cuellito. Entonces terminemos aquí, ¿sí? Acuérdense, amigas, solamente los dos espacios, que serían los 4 medios puntos. Ahora lo que voy a hacer es recortar y vamos a rematar aquí. Luego ese hilito lo vamos a perder, no hay problema. Ahora vamos a irnos a la parte de abajo porque vamos a unir también. Voy a tomar mi puntito primero y vamos a irnos aquí. Aquí está este hilo del medio y ahí vamos a pasar. Subo con una cadenita y me voy a ir en cada espacio de cada punto uniendo el de aquí con el de abajo. Paso y tejo medio punto. Voy al siguiente, el de abajo, y tejo medio punto. Voy al siguiente, al de abajo, y tejo medio punto. Siempre que van a hacer esto, deben tomar en cuenta que hayan tomado tanto el de arriba como el de abajo. ¿Sí? Entonces vamos aquí, vemos el de abajo y tejemos el medio punto. Siempre que estén parejitos los puntos para que quede bonito. Terminemos entonces, amigas. Bien, amigas, ya casi terminamos. Ya le uní aquí con medio punto. Llegué al tope, obviamente, y le hice el remate. Están perdidos todos los hilos, como ustedes ven, para que quede bien bonito. Y ahora le vamos a dar el toque final. Voy a ponerle hebilla con hilo dorado. En la parte de aquí, el hilito que quedaba colgante le pasé hacia adentro para que esto no se levante luego, ¿sí? Porque es solamente una simulación de una correíta. Entonces me voy a ir hacia acá. Ahí, a la altura de la correa. Y vamos a pasar, obviamente, para el otro lado así. Como el hilo es delgadito, aquí donde hice el nudo, voy a pasar la aguja para que no se pase el nudo hacia el otro lado, porque este hilo es como un poquito corredizo y quiero que quede bien. Ahora me voy a devolver otra vez hacia abajo y voy hacia acá, debajo del tejido. Subo aquí así y ahora vuelvo a bajar.
y me paso finalmente aquí. Y he formado un cuadradito que da la apariencia de ser la hebilla. Ahora simplemente acá vamos a hacer un remate. Procuren que quede eso sí bien apretadito, porque este hilo, como les digo, es un poco corredizo y quiero que quede bien, que no se vaya a zafar. Eso es todo, amigas. Vamos a recortar. Y para que aquí no quede este sobrante así tan feo, le corto un poquito. Y está listo mi porta cubiertos de Santa. Ahí está. Ustedes en la mesa van a colocar su cuchara en el medio. Van a poner luego el cubierto y luego van a colocar el cuchillo. Y ponen en cada puesto de sus invitados con la servilleta. Puede ir debajo de los cubiertos por dentro. Ya es cuestión de cómo ustedes acomoden la mesa para que quede de la mejor manera. Tienen tiempo todavía para hacerlo, amigas. Les dejo de tarea. ¿Qué les parece, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Yo sé que a ustedes les gustó y lo van a hacer, porque como es bien rápido, ustedes van a tejer la cantidad de portacubiertos que sean necesarios para recibir a sus invitados en la mesa. Ya nos quedan solamente dos videos, del 23 y el 24. Así que no se desconecten, amigas, que los dos últimos videos están muy lindos y yo sé que a ustedes les va a gustar. Y he tratado de ponerlos más rapiditos y facilitos al último para que tengan tiempo de hacer, amigas. Así que si les gustó este video, denle dedito arriba. Síganse suscribiendo a mi canal para que no se pierdan un solo tutorial navideño. Y yo no les canso más porque tengo que ir corriendo a seguir tejiendo. Nos vemos, amigas, Dios mediante, mañana. ¡Bye!